que bueno, inicialmente se había informado desde el Ministerio la existencia de 52 víctimas fatales que fueron oportunamente identificadas, que son las 52 personas que a través de distintas noticias, sea por denuncia de los familiares o por intervención directa de la policía o de las distintas instituciones que estaban trabajando en la asistencia en las distintas zonas de La Plata, lo que se completó finalmente con todos los certificados de defunción que obraban en el registro de las personas de la provincia de Buenos Aires, con un total de 115 inicialmente remitidos de los días 2, 3 y 4, luego completado el día 10 con todos los fallecidos hasta ese momento que totalizan un número de 215 fallecidos en esos 10 días posteriores al temporal. Y de todos esos casos, remitimos a la justicia un total de 9 en los que detectamos indicios de que podrían tener vinculación directa o indirecta con el temporal. De estos 115 casos que relevamos entonces, la mayoría fueron descartados, pero 9 de ellos pudimos detectar indicios, ya sea por testimonios de familiares o de vecinos, de que podría tratarse de personas cuyo fallecimiento se produjo directamente por la acción del agua o en circunstancias que la vinculaban su fallecimiento por la angustia o por el susto con el temporal que estaba padeciendo la ciudad de La Plata. Esta mañana el fiscal y el juez de garantías intervinientes, el doctor Atencio, han confirmado que de esos 9 casos que nosotros habíamos remitido para que se analicen más exhaustivamente, 7 efectivamente se puede afirmar con una certeza razonable de que están vinculados con el temporal, con lo que la cifra provisoria de fallecimiento sería de 60, y restan analizar más exhaustivamente estos 2 casos en esta investigación penal que continúa adelante y que va a finalizar cuando todos y cada uno de los casos sean debidamente analizados. O sea que en 2 casos más, por lo menos, es de lo que ustedes podrían sospechar que se puede incrementar o el número podría aumentarse. No, nuestros relevamientos marcaron inicialmente estos 9 casos, independientemente de que tanto nuestro criterio como del fiscal interviniente, nosotros tenemos muy claro de que se trata de víctimas y que más allá de que quizás han solucionado una situación particular sin acudir a las instituciones públicas, hay que trabajar con ellos como verdaderas víctimas y no tener ningún otro enfoque. Yo preferiría no opinar sobre la investigación del juez Arias. Yo creo que es importante que acá hay un fiscal y hay un juez competente que están conociendo con plenitud sobre todas las consecuencias del temporal y yo creo que sería importante que este entrecruzamiento de datos lo haga la justicia, concretamente que el juez Arias aporte la información relevante que tenga al fiscal competente, porque el deber del fiscal es investigar todos los casos. Seguramente muchos de los casos serán coincidentes, pero eso lo determinará la justicia.